Hello, we're gonna start in 2 minutes. Vamos a comenzar en 2 minutos. Get ready. Ahí está. ¿Me escucha? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Yes. Very good. Ahí está. Okay. Perfect. So we're going to start here working together, right, with our class. And, well, first of all, let's call the attendance. Vamos a pasar asistencia. Right. We have Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Edwin Leonel. No, ok. Francisco Humberto Amaya Miranda. Francisco Humberto. Tampoco. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martín Molina. Juana Cristela Eusada García. Hola, buenas noches. Buenas noches. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Carla Susana. Katia Carolina Parada Trejo. Katia Carolina. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arelí Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chica Suárez. Santos Alberto. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay. So let's start here. Right. We are going to start working with the class. Just one moment.
Let me show you. Déjenme les muestro. Can you see my computer? Yes. Yes. Okay, perfect. Yes. So we're going to work here with today, simple present, affirmative, and negative statements. Okay? Con el presente simple, con afirmativos y negativos. That's what we are going to do for today. It's going to be very easy, right? Very fun as well. Now, what are we doing? Right? Esa es la clase número 6. Ya estamos en la unidad número 2, semanas, clase 6. Right? And we start with this, right? What do you remember from the last class or last week, right? What do you remember, Cristela, from last week? No se lo escucha. Have and has. Okay, have and has. Possessives. Okay, have and has. Possessives. Okay, how many possessives do we study? We studied 2 possessives, right? ¿Cuáles fueron los posesivos que estudiamos? Adjectives and nouns. Possessive adjectives and possessive nouns. Perfect. Perfect. What else did we study? ¿Qué más? Only that? How to spell words. How to spell words. ¿Cómo deletrear? Muy bien. How to spell words. Very good. Therefore, we practice the alphabet. Ahí, pues, vamos al alfabeto. ¿Qué más? Vamos a ver. What else? How to spell words, the alphabet, possessive adjectives, have and has. ¿Qué más? Pronouns. Very good. What are the pronouns? ¿Cuáles son los pronombres? What are the pronouns? ¿Cuáles son? Cuéntenme. I. You. He. He. She. She. It. It. We. We. You. You. They. They. Beautiful. Thank you so much. So you see, we have practiced a lot of things, right, from the last class. Practicamos muchas cosas desde la última clase, right? And, well, today, last week, we were finishing one exercise, right? Terminamos un ejercicio de los possessives y hoy vamos a terminar los siguientes. So let's continue. Let's continue here, right? We practiced this, the first 5, y nos quedaron pendientes los otros 5. ¿Se recuerdan? Yes? Yes. This exercise. So I'm going to choose 5 people. Voy a escoger 5 personas. Right? I'm going to choose 5 of you to tell me the possessive of each one of these sentences. Now, for number 6, I would like Brenda to write in the chat the possessive. Right? Number 7 is going to be Miriam Arely. Number 8, Marina Vanessa, right? And number 9, Gabriela. Number 10, Diana. Okay, escribamos nuestros posesivos en el chat. Veamos, acá tenemos a Brenda. Men's shoes are on the second floor.
Very well, you're totally right. Men's shoes, right, are on the second floor. Men's shoes. Men, hombres. Esas palabras están en plural. Men. Se escriben esa palabra solamente con una A, es singular. Men and man. Veamos acá. These are the boys' pencils. Very good. But it's only one boy. Number 10. Yeah, you're right. Estoy loca. Okay. These are the boys' pencils. Good. Charles. Perfect. Charles. Charles CD player is new. This is the boy's bike. Very well. This is the boy's bike. Perfect. And number 7. Vanessa, numbers. Amanina Vanessa, ya me puse aquí. Charles, Miriam, Gabriela, Brenda. ¿Qué me hace falta? I mentioned 5 people. Brenda, ya estuvo, ¿verdad? Let's see. Marina, parents. Parents, very well. Parents, very good. My parents, right? Now this is going to be our answers for this exercise. Please copy the answers. These are correct. Esas respuestas están correctas. Copy the answers and tell me if you have questions. Díganme si tienen preguntas, por favor. ¿Tenemos preguntas? No, teacher. No? I have no question. You don't have questions, okay? Veamos que mandó un mensajito. Good night, can you share the link with me, please? 8 y 10, vamos a ver. ¿Quién envió este mensaje? ¿Quién es Q? ¿No sabemos quién es Q? Vamos a enviarle el link a la persona que escribió por WhatsApp. Un momento. En lo que ustedes copien. Oh my God, 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 my God. Okay, did you copy the answers? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Perfect, let's continue. Continuemos entonces con el siguiente ejercicio. Right. We're gonna do it individually. We have here this exercise. In this exercise, we're going to check right now the use of the verb be. Este ejercicio está en la página 18 de su libro. It's on page 18 from your book. And what you are going to do is to find the mistakes and correct the mistakes. Okay? Van a encontrar el error. Cuando lo hayan encontrado,
van a hacer el cambio. Okay? So it says, we am marketing managers. Is that correct? No, teacher. And what's the answer? We are marketing manager. We are marketing managers. Perfect, perfect. Entonces, vamos a la página 18, por favor, de nuestro libro. Todos y todas. Y lo vamos a completar ahí. Luego lo revisamos aquí en la pantalla. Let's go. Did you finish? ¿Qué le pasó? Yes, teacher. Do you have questions? No, okay. No. Vamos, qué poquito sabemos. Ready. Very good. We're gonna wait one more minute. Vamos a esperar un minuto más. Okay, so let's check the answers. Lo veo súper tranquilo, entonces veamos la respuesta. Let's see, right? This is the one. The first one you said that it is, we are marketing managers, right? We are marketing managers. Jair, what's number two? What's the answer?
No puedo ver la actividad, teacher. No puede verla. ¿Y los demás? Mm. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los demás pueden ver la pantalla? Yes, teacher. Ok, Jair es en su libro, página 18. ¿Qué se hizo, Jair? ¿Qué salió? Ok, Aide, number two. Number two. Yeah. Number two. She isn't Margarita Marroquín. She isn't Margarita Marroquín. Okay. She isn't. Exacto. Esa es buena pronunciación porque no estamos diciendo she isn't. No, she isn't Margarita Marroquín. Very good idea. Mm-hmm. Very good. Number three. Escoja alguien. Aide, choose one person. Teresa. Okay, Teresa. Teresa Ramos. Mi tocaya en apellido. My boss. No, Natalia en Saraí. Yes. Natalia and Sarai the new supervisor. The new supervisors, okay. ¿Por qué la escribí en negativo? Porque entendí que ellos no, ellas no son supervisor, no son las nuevas supervisoras. Okay. Now, remember, the problem here, your sentence here, esta oración está correcta gramaticalmente hablando. Okay? No hay problema. Lo único, Teresa, que no es ese el error. El error es que Natalia en Sarai es plural. Okay? Es they. Okay. Entonces aquí dice they is. No, they are. Okay. Okay. El error no es que seas si son o no son supervisoras, no. El error está en la concordancia entre el sujeto y el verbo. Que en inglés llamamos subject verb agreement. No hay concordancia entre ellos. Si no hay concordancia, está incorrecto. Okay. Entonces sería Natalia and Sarai are the new supervisors. Okay. Okay. Esa sería la respuesta correcta. Are. Aunque si decimos aren't, estaría bien en otro contexto. Okay. 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 Choose another person, Teresa. Veronica. My boss is Jorge Sandoval. My boss is Jose Sainz. That's true. That's my boss. Okay. My boss is Jorge Sandoval. Perfect. Now let's go with number five. Choose another person, Veronica. Gerardo. Gerardo. Their secretary. Their secretary isn't Laura Miranda. Their secretary isn't Laura Miranda. Perfect. Their secretary isn't Laura Miranda. Excellent job, right? We have there the different answers. I want you to look at them. Me gustaría que las vieran y me digan si las entienden, por favor. Si tienen preguntas. ¿Entienden el uso de cada una? Teacher, yo tengo una pregunta de la número 5. Yeah. Porque they significa ellos. Uh-huh. That is correct.
No le entiendo a la, a la, a la oración. Porque sería... ¿Cuántas secretarias son? Laura Miranda es una. Ok. Now, what do we say about possessive adjectives? There, for example, their teacher is Sylvia. How many teachers we're talking about? One teacher. Ok. There no es ellos. There significa de ellos. Ah, okay. They es ellos. They. Right. Pero there significa de ellos. Y de ellos puede pertenecer una cosa o varias cosas. En este caso, una persona. Uh-huh. Entonces sería la secretaria. Su no secretaria. Tu secretaria, ajá, uh-huh, no es Laura Miranda. Uh-huh. Exactamente. En mal español, en mal español se podría traducir su secretaria de ellos. En mal español. ¿Verdad? Ajá, porque yo le había, ajá, yo pensé que era your secretary. Dicen no. Laura Miranda. Cuando usted dice your secretary, está hablando de tu secretaria. Uh-huh. Your secretary. Y también puede ser your secretary de ustedes. Ok, teacher. De ti o de ustedes. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Recuérdese, there significa de ellos. Les pertenece algo o alguien a esas personas. Uh-huh. There. O a esos animalitos también. Their food. Uh-huh. Their cat's food. Ok. Very good. Ahora, otra pregunta. Thank you, Karen, for your question. Thank you very much. Hagan las preguntas que tengan que hacer. ¿No? ¿Estamos libres? ¿Seguimos? Sigamos entonces. We continue here. We have another exercise. Right, right here in the same page, en la misma página. Yes, no questions and answers. Miren acá, qué bonitos. Tenemos 5. En la página siempre, en la página 18. We have to make 6 questions, right? But the book is telling us already what to use. It's telling us to use are, is, are, am, is, and are. Ya el libro ya nos está diciendo, right? ¿Qué utilizar, right? Ustedes van a ser creativos con el vocabulario que han aprendido la semana anterior o con el vocabulario que tienen para escribir sus preguntas y sus respuestas. Por ejemplo, yo escribiría aquí, are you a floor manager? Answer, yes, I am. And that I finish, right? O si le quiero escribir en negativo, no, I'm not. Imagínense que la pregunta la hace Karen y la respuesta la dice Juana, por decir algo. Right? La pregunta la dice Verónica y la respuesta la da Aide. Es una conversación entre una persona A y la persona B. Is that clear? Una pregunta y el otro responde. Let's do it. Ya les está dando la forma del verbo to be que van a utilizar. Vamos. ¿Puede dejar la imagen ahí? Sí. Por favor. Sí. Todavía la ven, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, thank you.
Did you finish? Two more minutes, 2 minutos más. Díganme si tienen preguntas también. Let me know when you finish. Veronica, Don? Yes, teacher. Okay, Juana, Francisco, Marina, not yet? Not yet, teacher. Finish. Finish, okay. Yes, teacher, I finish. Very well. Ready? Ready? One more minute so we can continue. Okay, we're gonna write some examples, right? But we're going to have the other ones, mientras escribimos unos ejemplos aquí en la pizarra, right? Vamos a tener otros que van a estar escribiendo sus ejemplos en el chat. Let's start with you, Silvia. What do you have in number one? Silvia Barrios? Teacher.
Silvia Barrios, are you there? ¿Se encuentra ahí, Silvia? Yes. Ok, ¿puede darnos un ejemplo, por favor? De are o is, cualquiera. Are. Are you in his house? Are you? Yes, I am. In his house. Okay, are you in his house? Yes, I am. Okay, perfect. Thank you so much. Yes, I am. Perfect. Let's continue with Diana. Is your name Sylvia? Yes, ¿o cómo? No, I'm not. Okay. But here, Diana, we are talking about the name. Estamos hablando del nombre. If we say about the name, ¿qué sería the name? ¿Qué subject pronoun would be the name? El nombre. ¿Qué sujeto sería el nombre? I, you, we, they, he, she, it. El nombre. It. Ok, it is it. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No. It. It's not. No, it's not. Very good. No, it's not. My name is Susana, right? For example, right? Very good. Number three. Let's do number three, Gerardo Antonio. The number three, mm-hmm. Are you an engineer? Yes, I am. Are you an engineer? Repeat, engineer. Engineer. Uh-huh. Are you? Yes, I am. An engineer. Are you an engineer? Yes, I am. Yeah, perfect. Thank you, Gerardo. Let's continue with Miss Gabriela Maria. Number four. I am a doctor. Am I a doctor? Okay. Am I a doctor? Hmm? Answer? Yes. No, I, sorry. No, it's not. ¿Por qué it? Si está diciendo I. No, 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 it's not. ¿Por qué it? No, I am not, sería. No, I am okay. Not. Vamos a tener una conversación usted y yo, Gabriela. Gabriela, am I a doctor? Am I a doctor, Gabriela? No, no. You not doctor? No, you are not. Oh, no, you aren't. No, you aren't. No, you aren't. ¿Verdad? Estamos teniendo una conversación. Am I a doctor? No, you aren't. Very good. Thank you, Gabriela. Carla Susana, number five. Okay. Are you a counter? Number five. Is he a teacher? Is he a teacher? Okay, is he a teacher? Right? Yes, he is. Yes, he is. He is. He is. Sorry. Yes, he is. Perfect. In number six. Number six, the answer for number six, tell me, Edwin Leonel. Are. Buenas noches. Are you a supervisor? Are you a supervisor? Uh-huh.
Oh, es tráfico. Yes, I am. Yes, I am. Thank you. Hey, Gerardo, vi que levantó la mano. ¿Cuál es su pregunta? No, solamente quería preguntar si en las 5 se podría decir, por ejemplo, is he your boyfriend? Not, he is not. Yes. Sí, es posible, ¿verdad? Yes. Aquí son las respuestas, todos tienen respuestas distintas. Esos solamente son ejemplos. Ah, ok. Teacher, I have a question. Yes, Francisco. Is correct the form number 2? Is he a boss? Yes, he is a boss. Yes, but we're going to say, is he the boss? The boss, okay. Is he the boss? Yes, he is. Yes, he is. Okay, very good. Thank you. Another question? You're welcome. It's correct when you say, are they Salvadorian soccer players? Yes, they are. Yes, they are. Yes? Salvadorian soccer players. Very good. Now, remember, these answers are different. Right now, if I ask Cristela, if I ask Karen, their answers, they're going to be different. Okay? Siempre cuando respetemos el uso del verbo to be, right, va a estar bien. Right? ¿Tiene alguien algún ejemplo que diga, yo creo que eso está incorrecto? ¿Que lo quiera compartir? Are it... Choose Lucas. I choose Lucas. Como preguntando si son los zapatos de Lucas. Para it no sería shoes. En este caso utilizaríamos those. Okay. Are those Lucas? Recordémonos del posesivo. Are those Lucas shoes? Okay. Yes, they are. Okay. Okay. Gracias, teacher. Okay. Are those Lucas shoes? Very good. Now, questions about this exercise. ¿Preguntas acerca de este ejercicio? Solo una más. Cuando se ocupa they, se podría decir, are they your father? Yes, they are. No, because father is only one. If we have father, padre, digamos, sería family. No, para decir is he? No. Is he? No. Él quiere decir padres, papá y mamá. Entonces, va a decir parents. 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 No pa. Parents. Parents. Are Pero they... en la conjugación estaría bien. ¿Cuál conjugación? En el are they. Yes. Sí, solo la palabra, digamos que el verbo tendría, la palabra tendría que ser diferente, yes. Pero de ahí está bien. Ok, parents. Sí. Parents. Gracias. Ok. Veamos acá. Teacher, I have another question. Yes. Creo que es más gramatical. Is this correct to write, is this your book? Or is their book your? Is this your book? Okay. Thank you. Is this your book? Okay, now we have the answers, right? Recuérdense hacer el uso del subject pronoun con el uso correcto del verbo to be. Right? Eso es bien importante que nos recordemos. Y vamos a seguir aquí haciendo otros ejercicios, ¿ok? Seguimos. Vamos a ver también el simple present. Pero mientras tanto, right? We continue working here. Otra vez asistencia. No, faltan 16 minutos. Mentira. Faltan 16 minutos. Okay, we're going to continue here. Well, ahorita sí ya comenzamos con la unidad 2, right? And I want you to tell me this, right? In this case, we have here, all of them are,
possessive nouns or possessive adjectives? ¿Qué creen que son? My, your, his, her, it's out there. ¿Qué son? Possessive nouns or possessive adjectives? Possessive nouns. Possessive nouns. Possessive. Possessive nouns, ¿están seguros? Possessive adjectives. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Lo único que vamos a hacer acá es que vamos a, right, vamos a trabajar con los possessive adjectives, right, y vamos a colocarlos en el sublugar correcto. Tenemos my, your, his, her, it's, our, there. I don't know the time. I don't know the time. Because I cannot find watch. What do you think is the correct answer? My watch. I can't find my watch. No encuentro mi reloj, no sé la hora. Right? Now, what, ¿qué vamos a hacer? Vamos, este ejercicio es un poco más largo, entonces lo vamos a trabajar, right, en parejas. We're going to work in pairs with this exercise. Please take a screenshot. Tomen una captura de pantalla, por favor. ¿Ya la tomás? Sí, ¿no? Yes. Yes, yes, yes. Yes. Yes, yes. Okay, perfect. Since you already took this, since ya la tomaron, we're going to work in pairs. Vamos a trabajar. No, vamos a trabajar en tríos. Veo aquí que estamos en tríos. Vamos a trabajar en tríos, right? Each one of us, right? To know the answers of this. Van a tener 10 minutos, cabal a las 9. Regresamos para la asistencia. Okay? Y ya con el ejercicio resuelto. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Choose your group. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Vamos, Gabriela, vámonos, Diana. Gabriela María. Diana Marcela, ¿por qué se regresó? Diana. Diana, ¿por qué se regresó? Diana. Diana, ¿por qué se regresó? Ok, la voy a mandar de nuevo a su grupo. Se me cerró. Vale. Vámonos. ¿Qué le pasó, Diana? Ahorita se me regresó. Permítame. ¿Está lista? Diana, necesito ir a revisar a los otros compañeros. Cuando se pueda unir, por favor, me avisa.
Sería her staff is very lively. Teacher, I have a question. What's your question? What's the meaning of no entiendo ese. Debbie has got a cat. I don't know, got. Got es tener. Okay. Debbie tiene un gato. Tiene un gato. Y el gato es very lively. ¿Qué juguetón? ¿Está vivo? ¿Está alegre? Es como juguetón. Lively. Vivo. Animado. Este, solo permítame porque me están hablando del trabajo, please. Ok. Ok. Gaby. Seguimos con la 4. Vaya, lo voy a poner así como entre it o his. No, ajá. Her. Para cualquiera de esas dos. La 4 sí es it. It, ajá. La 5, we are at school. Where the school? It's our school. Our school is very nice. We are at the school. Or school, exacto. Nuestra escuela es muy... La número 5, we are at school. We are at school. We are at school. At a school. Mm-hmm. For me, is there. Okay. Dice we. ¿Cuál es el we? We are at the school. ¿Por qué va a escribir we, there? We are at the school. I is for. Or. Our school, exactly. Our school. Uh-huh. Yes. Este, la 6 es I have a new laptop. My laptop is white. Yes. Nosotros tenemos teacher. Hola. What do you mean in C-A-G-E? C-A-G-E. La número 8. Case, no sé cómo se pronuncia. City. No. La número 8 te dice, después del espacio, K, no sé. Cage. Cage, C-A-G-E, es cage, es jaula. Jaula. Jaula, sí. Espérame que me está viendo Miriam Arely, ya ven. Jaula. Okay. Jaula. Arely, ya iba de camino cuando usted me habló. ¿Me escuchó? Me regresé, sí. Dígame. Este, teníamos la duda en cuanto a los animales. Este... Uh-huh. ¿Cómo hacer esa conexión si es his o es it? Los animales son it, ¿ok? It. Lo que pasa, por cariño. No, lo que pasa es que hay personas que les dicen he and she, pero esos son generalmente cuando yo digo, oh, my cat. His name is Mish. His name. Pero estoy hablando de mi gato. Si yo digo the cat, el gato, claramente no lo estoy relacionando conmigo. Uh-huh. Entonces estoy diciendo el gato. Entonces ahí sería he. Ahí sería pero, it. Uh-huh. Pero sí se puede, ¿verdad, teacher? He and she. Ajá. He sí. And she. Solamente cuando son mascotas,
Y usualmente en este caso ya las personas ya lo hacen de esa forma. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Number 7, en la 7 nos quedamos. Hello, teacher. Hello. Any questions? You finished? Yes. Just finished. How was the exercise? Easy? Easy. Yes. But, in these sentences, I complete the adjectives. The adjectives. Okay. I complete the possessive adjectives. Okay. That's good. Me gusta. Okay, voy al último equipo entonces y ya los veo. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. So, why? Sí, correcto. Okay. La siete. I'm from Seattle. Uh-huh. I'm from Seattle. Most of teacher, the 7 it's my 7. Yes. My. Okay. I'm from Seattle. Most of my friends are from Seattle too. La 8, Silvia. La 8. Silvia. Ah, eso sí no lo he contestado. La 8 y la 10 no las tengo. Teresa. The rabbit is what? White. Uh-huh. It's she is in the garden. Ok. La 9 sí la tienes, ¿verdad? Sí. Ok. Sandra and Jenny are friends. Their school is in the city center. Okay. See you in a moment. Ok, teacher. The 10, the middle have a new car. Its car is blue. Yes. Sería it, Silvia. Gracias. Ok. Ya la tenemos entonces. Sí. Entonces, la primera sería... La 7 fue la que corregimos. Ajá, eso le iba a decir. La 7 sería my. My. Ajá. Entonces, porque sí, como sería. Estaba... Es que tenía dudas porque estaba el pronombre am. Ay, pronunciado. Sí. Uh-huh. Ajá. Ah, sí, pero ya la corregimos. Sí. Entonces sería la primera my, la segunda sería his, is. La tercera it's, yes. La cuarta it's, yes. La 5 our, ¿sí? La 6 sería my. Ajá, la 7 es igual sería my. La 8 sería it, ¿sí? La 9 sería there y la 10 it's. Yes. Ok, estamos bien.
Okay, so we're going to start with the attendance. Veamos la asistencia, veamos si ya están todos. A preguntar sobre... ¿Mande? Okay, we're going to start. Brenda Yamileta Estrada Torres. I'm here. Dayana Marcela Gómez Ortiz. Dayana Marcela, no. Okay, Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Francisco Humberto Amaya Miranda. Here. Okay. Sí. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Uceda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. I'm here. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lizeth Barrios Morales. Presente. Teresa de Jesús Romero. Teresa Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay, so we have there our answer, right, for the attendance. Let's see the answers that you have for this exercise. Veamos la respuesta del ejercicio. We know that the first one is my, right? My. Let's see the next one. Number two, Carla Susana. What the boy name? His name is Ben Scott. Okay, his name is Ben Scott. Okay, his name is Ben Scott. Very good, Carla. Now read again, Carla. What's the boy's name? His name is Ben Scott. Okay, what's the boy name? What's the boy's name? Is it? Yeah. Okay. What's the boy's name? His name is Ben Scott. Very good. Thank you so much. I dare go with number three. Daddy has got a cat. His cat. No, Daddy is, for me, is a woman. Okay. Yeah. It is correct. Okay, her cat is very lively. Lively. Okay. Lively. Okay, Debbie is the short for Deborah. En español decimos Deborah, right? Deborah. Debbie has got a cat. Her cat is very lively. Repeat. Lively. Lively. Sí. Okay. Repite toda la oración, por favor. Debbie has got a cat. Her cat is very lively. Lively. Very good. Arely, number four. The dog is very cute. Its name is Ben. Its name is Ben. Yes. Its name is Ben. Perfect. Its name is Ben. Now, number six, right? Number six there. Tell me, Veronica. Six or five? Five. La que sigue. Tú no me hagas caso. La que sigue, responde. We are at school. Our school is very nice. Our school is very nice. Our school is very nice. Great job. Let's continue. Silvia, number six. I have a new laptop.
My laptop is white. My laptop is white. Very good. I have a new laptop. My laptop is white. Repeat. I have a new laptop. My laptop is white. Thank you so much. Brenda, number seven. Yes, I'm from Sydney. Seattle. Seattle. Most of my friends are from Seattle too. Exactly. Now we're gonna do it smoothly, right? I'm from Seattle. Most of my friends are from Seattle too. Repeat. Okay, I'm from Seattle. Most of my friends are from Seattle too. Excellent job. Thank you. Marina Vanessa, number eight. Number eight. The rabbit is white. It's cage. No, it's the garden. It's cage. It's in the garden. Okay. The rabbit is white. White. Its cage is in the garden. Repeat. The rabbit is white. Its cage is in the garden. Thank you very much. Thank you. Now we continue there. Right, with Francisco, number nine. Sandra and Jenny are a friends. Their school. Their school is in the city center. Their school is in the city center. Repeat. Sandra and Jenny are a friend. Okay. Their school is in the city center. It's in the city center. Very good. And Karen Janet? The Millers have a new car. Their car is blue. Their car is blue. There. Everyone? There. 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 Very good. Their car is blue. Now tell me if you have questions. It can be questions about the pronoun, the possessives. It can be questions about pronunciation, questions about meaning. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yes, teacher. Okay. Veamos primero. ¿Quién me dijo? Yo. Brenda. Okay, Brenda, ¿cuál es su pregunta? What is the meaning of most of? Most of, la mayoría de. Most of my students are from San Salvador. Okay, good. Thank you. Thank you. Most of, la mayoría de, la mayor parte de. Uh-huh. Thank you, Brenda. ¿Otra pregunta? Teacher. Yes, Marina. In the number three, what's the meaning lively? Lively is vivid. Tímido. Vivido. Tímido es shy. Entonces, lively significa que el gatito es alegre. Anda de un lado para otro. Okay. Está con así, todo con energía. Todo es hiperactivo. Hiperactivo. That's lively. Okay. Good. Thank you so much. You're welcome, Karen. Una pregunta, teacher. Después de Karen. Después de Karen. Okay. Sí, lo que pasa es que en mi grupo nosotros nos confundimos, pero ahora entendí de que realmente, como estamos hablando de perro, tendríamos que usar el it, y nosotros usamos el his, por decir, su nombre es Ben, pero sí, ya le entendí. Okay. Yo le digo para que mis otros compañeros, porque cometimos ese error. En ese caso, lo que sucede, Karen, es que hay dos opciones. Por ejemplo, si yo tengo una mascota y yo considero a mi mascota parte de mi familia,
We say my dog is pretty. My dog is pretty. His name is Benji. Right? His name is. Pero se puede utilizar his. Pero podría utilizar his, pero aquí en este caso yo lo estoy haciendo parte de mi familia con base en el contexto. ¿Qué pasa en la número 3? Right? En la número 3, en la número 4, perdón, the dog is very cute. Solo decimos el perro. No le estamos dando ninguna propiedad. Okay? Si decimos, my dog is very cute. My dog. Right? Ya le damos propiedad que es. Entonces, ahí va a depender del dueño del perro, right? O de la mascota, right? Para decirle si es he or she. Ah, ok. Es el mismo caso en el number 8. The rabbit. Is, The rabbit, ajá. Pero acá, como decimos, the dog and the rabbit, es general. Ok, entonces, thank you, teacher. You're welcome. And now, Gerardo. Solo una consulta, ¿ese Lively se puede usar para tanto Lively. Como para animal como para personas? Ok, sí, se puede usar para animal como para personas, pero escucha, Lively. 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 Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Seguros? Okay. Well. We're going to start here with the next activity. Right. Nuestra siguiente, ya pasamos asistencia, sí, ya pasamos asistencia. Este lo vamos a hacer luego. We are going to do here. Let me show you. We're going to see vocabulary from unit 2. Okay? This is on page 19. Es está en la página 19. Okay? So, in this, we have this vocabulary. I'm going to read this for you because it's a little bit difficult. I want you to pronounce the words after me. Okay? Voy a mantener el micrófono apagado, pero traten de pronunciar las palabras después de mí. Okay? Traten de hacerlo, traten de imitar el sonido lo más posible. La pronunciación, traten de imitarla lo más que puedan. ¿Ok? Voy despacio la primera vez, luego en una entonación normal. ¿Ok? Bookkeeper. Bookkeeper. Financial analyst. Financial analyst. Human resource specialist. Human resource specialist. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Insurance agent. Insurance agent. Software engineer. Software engineer. Okay. One more time. Bookkeeper. Financial analyst. Human resource specialist. Digital marketing manager. Insurance agent. Software engineer. Software engineer. Gabriela, repeat with me. Okay. Okay. Bookkeeper. Bookkeeper. Financial analyst. Financial analyst. Human resource specialist. Human resource specialist. Thank you so much. Susana, repeat with me. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Agent. Okay. Software engineer.
software engineer. Thank you. Now, Francisco, repeat with me. Bookkeeper. Bookkeeper. Thank you. Financial analyst. Financial analyst. Digital marketing manager. Digital marketing managers. Very good. Arely, repeat with me. Software engineer. Software engineer. Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Okay. Human resource specialist. Human resource specialist. Specialist. Very good. Thank you, Miriam. Now we have the pronunciation. Okay. ¿Entendemos la pronunciación? Yes. Yes. Okay. With this pronunciation, right, we are going to try to guess. Okay. Vamos a tratar de adivinar de qué se trata cada uno de estos. En todas las compañías se habla de eso. Estas son profesiones. Estas son posiciones laborales. Okay. They are job positions like teacher, technician, secretary. Todos estos son posiciones laborales. Okay? Ahora, les voy a mostrar la definición de cada una de ellas. Ustedes van a tratar de conectar la palabra que acabamos de ver con la definición. Okay? Eso es lo único que van a hacer. You're going to connect them. You're going to match it. Right? And you are going to match it in pairs. Como les decía, eso está en la página 19. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? 6 diferentes definiciones de trabajo. You're going to match it, okay? Vamos a ver cómo lo van a hacer. No importa si tienen errores, vamos a tener en este caso 2, 4, 6, 8 minutos, right? Para tratar de solventar, right? Tratar de ver a qué le pertenece cada uno de ellos. No se preocupen en equivocarse. Vamos a hacer. ¿Sí? ¿Puede poner de nuevo el ejemplo? ¿No tiene el libro? No lo tengo a la mano. Solo capturo pantalla rapidita. ¿Ahí? Espérenme, lo voy a hacer más grande. Voy a hacer más grande. Ahí. Ya. Gracias. Thank you. You're welcome. Now we're going to work in pairs, in groups. But it's not going to be the same group. No vamos a trabajar con el mismo grupo que acabamos de trabajar. Vamos a trabajar de forma distinta. A ver, ¿ya se cambió? Sí, ya se cambió. Let's go. No more than 10 minutes. No más de 10 minutos en esa actividad. Vámonos. Vámonos. Let's go, let's go, let's go. La parte de abajo que ella presentó, pero no la de arriba. ¿Dónde está? ¿Se las muestra? Por favor. ¿Están en el libro? ¿Tiene el libro? Sí, pero bueno. Página 19. ¿Puede ser la página 19 de su libro? Sí, Lick, pero solo tengo la parte de abajo, no las palabras. Solo la parte de abajo. Mira, este es el libro. Aquí está, ¿ves? ¿Ejercicio 2? Teacher, I have a book. Permítame, Susana. ¿Cómo es que no tiene el libro? Mire, Gareli. Enseñe, quiero ver en la pantalla. Pero no tengo la parte. Usted lo imprimió. ¿Dónde sacó eso? ¿Sí? Sí, lo imprimió mal. Bueno, quizá, porque no está. Ahí está el ejercicio. ¿Está porque lo imprimió a blanco y negro? No sé. No, la configuración de la página está mal.
Vale, permítanme, solo le tomo una captura. Cuando lo configure, configúrelo en tamaño carta para que le aparezca todo al momento de imprimir. Está bien. Gracias, Lee. Vaya. Carla Susana, ¿qué le pasó a su libro? I have a book, but I'm not in my house. I'm in the house de my brother house. Yeah. Entonces tómele captura también ahí para que lo mm-hmm. pueda tener. Thank you. You're welcome. Okay. Help people and companies. In the first sentences is digital marketing manager. Digital marketing manager. Susana, usted tiene muy buena pronunciación, pero lo que vamos a hacer es que le decide. Abra la boca cuando hable. Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. Exacto. Porque, le voy a contar una anécdota chiquitita. Yo cuando fui a, cuando uno está joven, vean, ya estoy joven. Cuando uno está joven, yo quería trabajar en un call center que está ahí por El Salvador, por Boulevard de los Héroes, por Metro Centro. Y no me dieron trabajo porque no abría la boca para pronunciar. Entonces, Susana, si quiere trabajar en un lugar como esos, que no es bueno, pero le dan bastante dinero, ¿verdad? Es pesado, pero uno tiene dinero, eso siempre lo voy a reconocer. Tiene que abrir la boca para pronunciar, ¿ok? Porque si no, no le van a dar trabajo. A mí me pasó allá por el 2009, 2008. Yo decía, Human Resource Specialist. Sí, abrí la boca. Ah, novela, ¿right? Así también Miriam, okay. Así también Verónica. Okay. Very good. Okay, thank you. In a moment. Tanto que molesta, van a decir. No, teacher. Okay. I like. Okay, see in a moment. Mira a ver a la niña Gabriela. Okay. Entonces la 1 sería la A. La que nos ha sobrado es la Human Resource Specialist. Entonces dice help people and companies. O sea que es la 5. Es la 5, la C. Sí. De Human Resource Specialist. Pero eso es como recursos humanos. Exacto. Uh-huh. Recursos humanos. Human Resource Specialist. Las asusté, disculpen. Teacher. Pues ahí estaríamos. La 1 es la A, la 2 es la B, la 3 es la E, la 4 es la D, la 5 es la C y la 6 es la F. Ajá. Y es. Ay, usted viene aquí de lado, pero no. De Dayana, quiero ir. Aquí no está Dayana. Did you finish? Hello, hi. Yes. Any questions? The five sentences is insurance agent. Insurance agent. Mm-hmm. Help people and companies against financial loss and manage risk. Permita. Uy. O is financial analyst. Financial analyst. ¿Qué es un financial analyst? Es un analista financiero. Yes. Okay. ¿Y cuál es la respuesta que ustedes han dado? The sentences number 5 is letter B. Okay. I think that is letter B. 5B. Help financial analysts help people and companies against financial loss and manage risk. That is correct. Okay. That is correct. Yo creo que ya todos estamos. Right? Let us go. Vámonos.
No se escucha, teacher. Está en silencio su micrófono. Todos los días digo lo mismo y todos los días me pasa lo mismo. Okay, so let's start. We have the possible answers. This was a very easy exercise, right? Si ustedes se fijaron el truco, cómo están ordenadas las palabras, right? So we have here from letter A, bookkeeper. What is a bookkeeper? ¿Quién tiene la respuesta? Contador. Contador. Okay, but here in the definition? It's number two. Number two. No. Number one. The financial accounts of companies. Exactly. A bookkeeper. ¿Por qué está Gabriela manchándome la pizarra? Estoy viendo. Okay, a bookkeeper, right? It keeps track of financial accounts of companies, right? The bookkeeper, letter A, right here. Vamos a con la letra A, right? Very good, letter A, bookkeeper. Keep track of the financial accounts of companies. And yes, bookkeeper is the same as accountant. Así que si aquí hay un accountant, si hay algún contador, you are also a bookkeeper, right? Es un sinónimo. Bookkeeper, accountant. It's the same. Cristela is accountant. Okay, so Cristela is a bookkeeper. Bookkeeper, right? Uh-huh. Okay. She is a bookkeeper. Now, Gabriela, ¿de qué quería participar? What is a financial analyst? Letter B. ¿Por qué anda paseando, Gabriela? Por toda la pantalla. Analista financiera. Hola, teacher. Se me había bloqueado la pantalla. No podía hablar. Parking. Hola, teacher. Hola. Financial analyst. Es agente de seguros. No me lo traduzca. Yo no les he pedido traducción a ninguno. Sorry. ¿Por qué me están traduciendo? Ajá. Financial analyst. Letter B, ok. Financial analyst is letter B. Veamos. Help people and business manage their finances. Ok. Very good. Right. This is very similar, no podemos llegar a confundir con insurance agent. ¿Cuál es insurance agent? Very similar with insurance agent. Help people and companies against financial loss and manage risk. Financial loss is when we lose our money. Buy money. Cuando la empresa va perdiendo, se activan los seguros. Exacto, that would be insurance, right? So here we're gonna put letter B, right? Help people, and letter E in number five, right? Very good, thank you, Gabriela. Thank you, Gerardo, right? Number, letter C, human resources specialist, Diana Marcela. De recursos humanos. ¿Por qué me lo traduce? No me lo traduzcan. No me lo traduzcan. A que me lo traduzca le pongo cero en la siguiente actividad de esta semana. Human Resource Specialist. Ajá. ¿Cuál sería la definición? ¿Qué definición le encontró, Diana? No lo traduce, pero... No me lo traduzca, yo no necesito que me lo traduzca. Dígame cuál es la definición. Aquí están las definiciones. Human Resource Specialist. Es el 3, 4, or 6.
the country, the for the police are not regulated. Okay, know the policies and regulations. Repeat. Oh, the policies and regulations involved in the management of employees. Manager of employees. Employees. Okay, perfect. That is letter C. Okay, good. No quiero que me lo traduzcan, no me importa la traducción. Okay, la traducción es una clase totalmente distinta. Okay. Karen, number four. Number four is little D. Letter D, digital marketing manager. Digital marketing manager, okay. A digital marketing manager creates and advertises the company over the social media, like social media is Facebook, Instagram, Twitter, all that, okay? That's social media, right? Veronica, number six. Software engineer. Can you try and read the definition? ¿Puedes tratar de leer la definición? No importa si se equivoca. Perdón, teacher. No importa si se equivoca, lea la definición. Different software. Different softwares, very good. Design and develop different softwares. Repeat. Design. Design and develop. Design and develop different softwares. Design and develop different software. Very good. So we have the definitions, right, for each one of them, right? Mantengan eso en mente, por favor, right? Keep an eye on this. No se les olvide esta información. And we're going to continue. Vamos a seguir con nuestra actividad. Now, according to the book, we're going to see right now the explanation. Esta la vamos a dejar después, no se preocupen. The explanation of the simple present, okay? So please pay attention. I'm going to explain this to you. Vamos a poner atención, pongan todo al lado, no apunten, después yo les puedo mandar la pantalla ya completa. Pongan atención, okay? We're going to practice, we're going to learn the simple present, okay? Now, no escriban por favor en el chat. Y no escriban, por favor, en la pantalla porque se me traba todo. Zoom está loco este día. Simple present. The use of the simple present. We're going to start with the use. ¿Para qué lo voy a usar? O sea, siempre nos enseñan cosas en inglés, pero no sabemos para qué utilizarlos. O en qué momento utilizarlos. Well, we are going to use the simple present to describe, right? Daily activities. Lo vamos a utilizar para escribir actividades diarias. Right? To describe routines. Para hablar de las rutinas. Right? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? What do you do at night? Right? Routines. We're going to use it also for schedules. Para hablar sobre horarios. ¿A qué hora hago tal cosa? ¿Hago las cosas todos los días a la misma hora? Right? And to use it for future schedule activities. Para actividades del futuro
que ya están previamente organizadas en un calendario. Okay? This is the use of the simple present. Daily activities, routines, schedules, future schedule activities, right? Este es el uso, chicos, right? Para eso lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Right? Daily activities, right? For this, for example, a daily activity I do is that, well, I take a shower. Me baño, right? I take a shower. Ah, pero es una actividad que hago todos los días. I take a shower. ¿Y a qué horas? I take a shower at 8 a.m. I take a shower at 8 a.m. Right? Es una actividad que hago todos los días. O trato. Right? Oh, I drink coffee at 7:45 a.m. Oh, schedule activity. Right? I go to the park. I go to the park every Sunday. Silvia, pero ella no tienes horario. No, I don't, but it's a routine. Why? Because it happens every Sunday. This Sunday, the next Sunday, the next Sunday. All Sundays I am there in the park, right? Todos los domingos. I start my job or my work in the morning. Empiezo mi trabajo por las mañanas. Right? I start my work in the morning. These are activities that I do in simple present. Aquí estoy hablando solo de simple present. Right? Then I have future schedule activities. I have a meeting. I have a meeting next Monday. Tengo una entrevista next Monday. Una reunión. I have a meeting next Monday. Right? So these are examples for daily activities, routines, schedules, future schedule activities. Right? All of these, I put them with I. Todas las escribí con I, pero podemos utilizar otro sujeto. They drink coffee at 7:45. Right? Karen and Carla start their work in the morning. Veronica has a meeting next Monday. Right? Podemos utilizar cualquier sujeto. Yo utilicé I porque estoy describiendo mi rutina, mi vida en simple present. Right? ¿Estamos claros hasta el momento? Yes. Solo una consulta. Yes. El at se escribe cuando es hora y in cuando es mañana o tarde. Ya son frases que están hechas. At, sí. Cuando vamos a utilizar horas exactas, vamos a utilizar at. Cuando decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. At night. No podemos decir in the night. Es incorrecto. At debemos night. Decir ¿Y cuando, at night. ¿Y cuándo se puede utilizar o no se puede utilizar en alguna oración? Sí, lo vamos a ver, pero no estamos viendo ese tema ahorita. Esas son proposiciones de tiempo y de lugar. ¿Okay? Pero lo vamos a ver después. Eso es otro tema totalmente distinto. Ahora, seguimos con el, entendemos el uso del simple present. Entendemos en qué momento vamos a hablar y utilizar el simple present. Yes, teacher. Yes, yes. Okay. ¿Puedo borrar estos ejemplos? No lo voy a guardar, no se preocupen. Ya lo guardé, se lo voy a enviar después. Lo voy a borrar y ya se los envío. Ahora, we're going to use here the formula that we're going to use.
formulas. Okay. ¿Qué me refiero con las fórmulas? Las estructuras. Right? That we all should know the structures. Right? And we start with the affirmative form. Affirmatives. Right? We're going to have in the affirmatives the subject plus verb. Subject plus verb plus complement. Very easy. Right? I don't have anything to change here. I just have subject, verb, complement. Right? So what do I have? I just need to write here, right? Subject, right? I. Verb, cook, cocinar. Complement, chicken, every Monday. Right? I cook chicken every Monday. That will be my example. Right? ¿Qué vamos a hacer acá? Veamos acá con este ejemplo. Vamos a tener el subject, verb, complement. Quiero que me digan los subject pronouns. ¿Se recuerdan de los subject pronouns? Subject pronouns. ¿Alguien se recuerda? Me lo dijeron al inicio de la clase. I, you, he. Okay. I, you, we, they. And then he, she, it. Very good. He, she, it. Okay. Those are the subject pronouns. Luego tenemos acá el verbo. ¿Cuál es el verbo que acabamos de escribir? Cook. Good. Right. That's the word. Cook. Right? I cook, you cook, we cook, they cook. Right? What? The complement. Right? Chicken. Every Monday, whatever, right? Every Monday. This will be my complement. What happens with this? The verb cook in affirmative form, right? For he, she, and it is going to be different, right? Vamos a conjugarlo para tercera persona. And we need to put the verb with the root of S, okay? Or this, yo lo voy a cambiar, right? But we're going to see the rule of S tomorrow. Ahorita solo estamos viendo las estructuras, los diferentes cambios que van a haber en cada uno de ellos. Look at this. So I can say, listen to this. I can say, I cook, you cook, we cook, they cook. Okay. Then he cooks, she cooks. Permítanme, voy a poner mute porque los escucho hablando. Y siento que no me entiendo yo sola. He cooks, she cooks, it cooks. Obviamente para it es un animal o una cosa, entonces no aplica. Pero sí está dentro de esta regla. Third person singular. ¿Okay? El complemento puede ser el mismo para ambos. El problema es con la conjugación. ¿Okay? Quiere decir que aquí estamos armando dos conjuntos. Right? O dos grupos de sujetos. Okay? We are putting here two groups of subjects. I, you, we, they. Right? And we are putting also here he, she, it. Right? ¿Entendemos que están divididos? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Por qué se dividen, chicha? Porque estos son third person singulars. Estos son terceras personas del singular y estos son primeras y segundas personas. Cuando se habla en tercera persona, siempre se coloca la S en el verbo, ¿verdad? Siempre si es afirmativo. Pero si es el verbo doesn't, ahí no llevaría el doesn't. Doesn't no es un verbo. Ah, pero no es un verbo. Ya lo vamos a ver.
Si lleva doesn't, no lo va a llevar. Pero no, doesn't no es un verbo. Teacher, pero cuando el verbo termina en S o en S, no me recuerdo, algo así, cambia, ¿verdad? Sí, hay una regla. La vamos a ver mañana, la regla de los verbos. Ah, ok. Sí. Ahorita vamos a ver solo estructura. Ahora vamos a pasar con lo que mencionaba Gerardo. Ahora, esto es para afirmativos. ¿Okay? Afirmativos. Subject, verb, complement. Sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Sujeto, verbo y complemento. Vamos ahora con la parte negativa. Miren acá, cambiamos la fórmula. Right? It says here, negatives. Right? With the negative, we have subject plus auxiliary. Auxiliary. Plus not, plus verb, plus complement. Okay, aquí tenemos el auxiliar. Okay, auxiliar, más not, más verbo, más complemento. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a utilizar, right here, with the verb, I have cooked, right? I will make subject, ya tengo el subject, right? Now I have to put here, right, the auxiliary, vamos a movernos un poquito para acá para que nos dé espacio. Vean, siempre estamos trabajando con la misma oración. Right. Right. And we are going to use here the auxiliary form. Right. And what is going to be the auxiliary? Auxiliary and not. Right. Auxiliary and not is going to be like Gerardo said, is going to be do and does. For I, you, we, and they, we're going to use do. Do not. I do not cook chicken every Monday. I cook chicken every day. Right? For he, she, and it, I am going to use does not. Right. He does not cook. Ahora, como lo estaba mencionando su compañero, right? Cuando utilizamos does y do, right? Vienen del verbo hacer. Acá no funcionan como verbo, están funcionando como un, le están ayudando al verbo a ser conjugado. Entonces se llama auxiliares verbales. Cuando ya tenemos el auxiliar, y ya está aquí la regla de la S, porque este es el verbo do. Ahí ya está como auxiliar. Le vamos a quitar aquí al verbo la S y va a volver a su forma base. Porque ya lo tenemos acá. Entonces no necesitamos repetirlo. Entonces decimos, he does not cook chicken every day. She does not cook chicken every day. He does not cook chicken every day. That is what we are going to do with the auxiliaries. Es lo que vamos a hacer con la forma del auxiliar. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Tienen preguntas? Teacher, entonces yo entendí de que en afirmativo se utiliza en los verbos la S. Pero ya en negativo, pero ya no se va a utilizar. No en todos. Ah. ¿En cuáles va a utilizar, Karen, la regla de la S? En he, she, it. En he, she, it. Perfecto. Pero uh-huh. No en todos, en afirmativos. En afirmativo. Pero en negativo, entonces ahí desaparece por utilizar el auxiliar. Does. Sí, exactamente. Solo con he, she, it ya desaparece la regla de la S. Porque ya la tiene el auxiliar. ¿Muy bien? ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunten, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Entendimos todo? Perfecto. ¿Claro?
Yo asumo su silencio como que entendieron. For the moment, I have no question. Okay, I do not have any questions. Repeat. I do not have any question. Exacto. I do not have any questions. Aquí se lo pongo en el chat. I do not have any questions. Ahora, ya estamos acá con la forma negativa. Vamos aquí a las preguntas. Questions. Right, and these are called yes, no questions. Yes, no questions. Preguntas en las que usted va a responder sí, no. Eso es todo. Súper fácil. Yes, no questions. Vean lo que vamos a hacer. Solamente vamos a quitar el not aquí, porque no lo necesitamos para las preguntas. Vamos a agarrar el auxiliar. We're going to take the auxiliary. We're going to take it, right? And we're going to put it at the beginning. Lo vamos a poner al inicio. Y eso es todo. Right? Le agregamos un signo de interrogación, obviamente, porque es pregunta. Right? So we have auxiliary plus subject plus verb plus complement. ¿Qué va a pasar acá en las preguntas, en los ejemplos? Right? We are going to do exactly the same. Right? We're going to grab the subject pronouns. Los movemos los subject pronouns. Y movemos el auxiliar para acá. Right? We take the auxiliaries. Movemos las piezas de acá. Right? Here. And we take our subject pronouns right here. Right? Tomamos los auxiliares. Los subject pronouns. Vamos a ponerlos más abajito. Right here. And there we are. Right, we have our examples right here. So we can say, do you cook chicken every day, Aida? No. Okay, no. Exacto, esa es la respuesta que vamos a recibir aquí. No or yes, right? Do you cook chicken every day? Do you cook chicken every day? No. I do not cook chicken every day. Yes, I cook chicken every day. Right? Now, pero acá queremos, usualmente, cuando tenemos ese tipo de respuestas, vamos a tener lo que llamamos short answers. Respuestas cortas. Okay? Short answers. Entonces ya me puede decir, yes, I do. Or, no, I don't. Right? Pues, yes, I do. No, I don't. O si yo le pregunto a Gabriela, Gabriela, does she cook chicken every day? Estamos hablando aquí nosotras criticando a la gente. Does she cook chicken every day? Right? No, I don't. No, she don't. Sorry. No, she don't or she doesn't? No, she doesn't. No, she doesn't. Very good. No, she doesn't. Doesn't. Very good. And in positive? Yes, she does. Yes, she does. Very good. No, she doesn't. Yes, she does. Right. That would be the answer that we could get, right, if it's she or he. What if I tell you, Gerardo, do they cook chicken every day? What would be the answer? Impossible. Not they. Oh, I'm sorry, repeat the question. Do they cook chicken every day? Do they your chicken every day? Do they cook not they. Chicken every day? Not good. Not, they not, no, sería, doesn't. ¿Por qué doesn't? Mire las conjugaciones. They not chicken every day. Mire las respuestas cortas. Ah, perdón. No, I don't. No, they don't. They do. No, they don't. They don't, perdón. No, they don't. And positive? Okay.
And positive? Yes, they do. Yes, they do. Perfect. What, Francisco, if I ask you, does he cook chicken every day? Positive answer? Does he cook chicken every day? Yes, he does. Yes, he does. A negative? No, he doesn't. No, he doesn't. Very good. No, he doesn't. Perfect. So there we are, right? Vamos a seguir mañana con el simple present, of course, no se preocupen. Right. Vamos a seguir trabajando con eso mañana. And we're going to, let me show you here. Le voy a enviar acá la información, no se preocupen, right, de lo que acabamos de ver. Solamente déjenme pasar la asistencia. Por favor, vean su libro en la página 19 o 20, si no me recuerdo. Ahí tenemos la información acerca de el simple present. Vean los ejemplos. Si tienen dudas, mañana las vamos a resolver y vamos a ver también la regla de la S. Sin ningún problema. Voy a pasar asistencia y esta noche se queda conmigo Miriam Arelí Romero Luna, por si acaso ella tiene alguna pregunta. Y vemos acá asistencia. Brenda Yamilet Estrada Torres. I'm here. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ortiz Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. I'm here, teacher. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Present. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martín Molina. Juana Cristina Elceda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present. Miriam Arelí Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Jessy Beatriz Valle García. Ok. So we have the attendance. It's 10 p.m. So we are going to get disconnected and I will see you guys tomorrow at 8 p.m. A las 8 de la noche. Nos vemos. Bye bye. Okay. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Desconéctese, Gerardo. Siempre me toca desconectarme. Gerardo. Gerardo Antonio. Okay. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Y usted? Bien, cuénteme, ¿tiene alguna duda? ¿Algo en que le pueda ayudar cuando le haya quedado claro? Yo le explico por acá. Quizás ahorita con lo último sentí que era un montón de información, entonces sentí que me perdí al final. ¿Qué parte no le quedó clara? Dígame, de todas las partes que vimos. Al momento de contestar, que se tiene que contestar cortamente, o sí o no. Ajá, eso es lo usual, una forma corta o para ir, porque eso es lo que le van a contestar. Por ejemplo, si usted le dice a alguien con el verbo comer, por ejemplo, do you eat... Do you eat empanadas every day? ¿Comes empanadas todo el día? Do you eat empanadas every day? Yes, I do.
No, I don't. Right? Mm-hmm. O le puede ser una respuesta larga, pero sería bien redundante. Yes, I eat empanadas every day. No, I don't eat empanadas every day. Ya sea de una forma larga o de una forma corta. Right? Dependiendo de cómo lo va a ir a usted trabajando. Déjeme ver acá. Le muestro. Entonces va a depender también del tipo de pregunta. Sí, usual no. Va a depender de cómo quiera contestar la persona. Ah. Usualmente solamente le van a decir sí o no. ¿Okay? Sí, no. Y es tú. Por el hecho de que estén presentes. Por el hecho de que estén simple present, sí. Ya. Correcto. Y porque usualmente el gringo no quiere perder, el americano no quiere perder su tiempo en estarle repitiendo lo mismo. Solo, si usted le pregunta acá, right, do you cook chicken every Monday? Yes, I do. O solo le puede decir, yes. No le va a repetir, yes, I cook chicken every Monday. Right. No se lo va a repetir. Nosotros tal vez lo hagamos para práctica, pero una persona americana no quiere perder su tiempo. La cultura de ellos no es de esa forma. No es como nosotros, que a veces repetimos y repetimos el mismo. No. Ellos quieren que las cosas pasen rápido y que se van a pasar, va a ser por dinero. Right? Does she cook chicken every month? Yes, she does. No, she doesn't. Right? Sí y no. Esta es la forma gramatical. Right? Yes, I do, no, I don't. Pero en la forma oral, que posiblemente usted hable con alguien, dice, yeah, no. Y esto, esa es toda la respuesta. Por eso se llaman respuestas de sí y no. Yes, no questions. Porque es lo único que nosotros queremos. Sí, era lo que no entendía, pero ahora al saber que por el hecho de estar en presente es como que facilita la respuesta, o es sí o es no. Exacto, exacto. Y para otros tiempos verbales siempre van a haber respuestas cortas. Siempre. Pero van a ser otra conjugación, ya no vamos a utilizar el auxiliar de unidad, sino que otros auxiliares. Pero eso lo vamos a ver después. Ajá. ¿Algo que no haya quedado claro de eso? ¿Algo más? No sé. Dígame. Eso. Eso. Eso era. ¿Segura? Es que, sí, es que me sentía como que no lograba entender. ¿Por qué? ¿Por qué era así? ¿Por qué era así? Sí. En este caso, cabal, es porque prácticamente es la forma más lógica y más fácil de responder a ese tipo de preguntas. Porque en realidad la pregunta solo me está preguntando si lo hago o no lo hago. Eso es todo. ¿Lo haces? Sí. ¿No lo haces? No. Eso es todo lo que me está pidiendo. Entonces, eso es todo lo que yo debo responder. Luego vamos a ver preguntas en las cuales vamos a dar más información. Entonces, cuando demos más información, ahí va a ser otro tipo de pregunta. Ya no vamos a empezar con auxiliar, sino que con otras palabras que vamos a ir aprendiendo después. Okay. ¿Algo más? Dígame, por favor, que ahorita es cuando. No, ahorita no. ¿Segura? Solamente eso, sí. Vale, entonces, si no tienen más preguntas, nos vemos mañana. Acabo de enviar ahorita todas las imágenes con los ejemplos. Ahí el chat del WhatsApp, míralo si los puede ver. Los acabo de enviar, yo creería que sí. Son imágenes, así que creería que se pueden ver sin ningún inconveniente. Sí. Sí, sí, se pueden ver. Súper sí, bien. Bien bonitas quedan. Ok, perfect. Then I see you tomorrow, Arely. Si mañana les surgen más preguntas, hágalas, ok. Haga sus propios ejemplos y me dice mañana cómo se siente. Okay. De acuerdo. Gracias. Muy amable. Thank you, Arely. Have a beautiful night. Bye bye. Adiós.